Oh, vai a camino, hostia, che largo è del Romero preso al cortico, tio. Che non avevo già arrivato, eh? Después che mi sei stato in la città, penso. Dice che Romero preso alla tienda, tio, es che mucho trabajo, eh. Però mira, ahí hay gente, no? Pues sí. Quizá es que... Hola, ¿qué tal? Muy buena. Muy buena. quizás a ellos les interesa nuestra historia. Se han presentado en otro sitio por eso, ¿no? Pues sí. Para sí. Poder explicarle un poquillo cómo se hace. Sí, porque estoy seguro que esa gente no sabe lo que es el high school. No, ni el, y el blues. Y el country. El rock. El rítmico. El beat. Todas esas cosas. Pero claro, tenemos tiempo porque... Sí, estamos sí, aquí. Pero meto una charlita aquí con esa gente, no estaría mal. Bueno, nuestra historia es un poquito rara, ¿no? Nosotros vivíamos en un cortijo. Ahí, la baja de la montaña. Muy, muy lejos de aquí, solamente un cortijo y tres o cuatro enormes vendedores. Pero nada de pueblo, nada de tiendas, de nada. Nada. tampoco nos hemos presentado. ¿Yo sé qué? Sí, ¿por qué? Porque tengo un nombre muy raro y cada vez que se lo explicaba a la gente, pues todo el mundo decía, ¿qué? Pero que tú te pasas algo parecido, ¿no? Sí, sí, también. Yo tengo un nombre tan raro que ni me acuerdo. Y siempre la gente cuando me pronunció me ha dicho, ¿qué? Sí, ¿qué? Y bueno, ya el remate de los tomates era el nombre del cortijo, ¿verdad? Sí, nuestro cortijo. Andra moyenne pimusa politropo no se mala palabra con te cancete en lecho troch te 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 te. Y la gente me decía lo mismo, ¿qué? Y entonces, ¿por qué? Pues, ¿qué de qué? Y podéis imaginar ahí aburrido, en el cortijo este, las tareas en el campo, lo que haces... en el campo con la vaca, con las cabrillas. Y por la noche no hubo ni televisión, ni radio, ni nada. Pero nos gustaba mucho la música. Pero cantando era también un poquito aburrido. Pero que tenía una idea genial. Pues sí, porque yo con los comederos que teníamos me fijé en los cencerros y con los comederos que teníamos echarle comida al ganado me dio por martillear igual que los cencerros y al final pues saqué un instrumento que sonaba como una cosita así. Vaya solución, esto. Pero él tuvo una idea también muy buena. Sí, porque un día paseando por el campo he visto un árbol caído, era hueco. Entonces con un serrucho lo corté en un anillo y con ese marco lo puse con un pellejo de una vaca muerta encima, con puntillas, y ya tenía también un tambor. Y así nos dedicábamos a tocar, pues, en las fiestas de la vendimia, en la cosecha. Y en otros cortijos cuando hubo una boda o un bautizo. Y la música que tocábamos realmente era curiosa, ¿no? Vino un forastero, un viajero. Un viajante, que venía en un ditero, como de toda la vida. Sí, y nos contó una historia que muy lejos, abajo, en las llanuras, hay gente que vive de la música. Hombre, que se vive de la música, o sea, que podemos vivir de la música sin tener que estar todos los días pasando pena en el campo y tal y cual. Habría que intentarlo. Claro, hemos decidido que salía del cortijo y buscaba nuestra Buenaventura ahí abajo, en las valles. Cogimos nuestro instrumento y nos fuimos. Y claro, llegamos después de algunos días de andar a una población, bueno, algunas chozas, algunas casitas, y sacamos nuestros instrumentos y empezamos a tocar. Pero ¡vaya desastre! La gente decía, pero ¿este qué tipo de música es? ¿Esto es lo que se escucha en el cortijo allá arriba? ¿Esto de aquí no? Que ellos nos dijeron que aquí se toca otra música más moderna, más cuando la gente... tipo country, folk, algo así. Sí, country, folk, algo así. ¿Pero qué es esto? Entonces yo pensé, digo, pues voy a ver qué se cuece por ahí. Y mientras que se fue a buscar ahí,
Yo hablé con la gente ahí, te juro que es del country, del folk, y me explicaron que son canciones muy antiguas, pero que se han modernizado en manera de tocar, que ya no son instrumentos esos étnicos, sino instrumentos algo mejor, que tienen la hombre. ¿Y eso qué es, tío? ¿Es una guitarra? Parece para cortar tomate o huevos en el vaso. Parece. Pero esto es una guitarra, mira cómo se llama. Ah, seis tonos solamente. No, mira, esto es un mástil. Este es el cuerpo, este es el mástil, y esto, y estas cositas que brillan se llaman trastes. Entonces, cada vez que. Y además puedes poner notas y hacer acordes. Y con eso se toca el country. Con esto se toca el country. Y yo con el compás. No, yo creo que te puedes buscar un tambor. ¿Un tambor? Creo que con el disco. Aquí. Ah, sí, ese lo he visto en una casa, sí. Ahí. ¿Es esto? Eso. Bueno, un tambor, qué bueno, ¿no? Ay, no me sea por el toquillo. Y no. Se toca con esto. Ah, con esto, vale. No, apretado. No. Hay que un poquito apretado, ¿eh? Esto es así. Ah, qué cosa, ¿no? Sí. Esto es como una escobilla, ¿vale? Ah, escobilla. Y además se coge como si tuviese una fruta en la mano. Así. Como la manzana, cuando están cogiendo la manzana, que dice, esta pasa la misma, ¿eh? Así. Ah. Exactamente, así. Qué interesante. Uh-huh. Y bueno, nosotros, un poquito torpe, tuvimos que aprender a tocar el country, el folk ese, medio año con un maestro, probando y probando, pero después de medio año nos hartamos de esa población, porque sí. Ni hubo bares, ni vida, ni nada. Lo interesante, ¿eh? Y ni nos pagaron, porque no, nosotros hemos querido vivir de la música. Exactamente. Así, cogimos nuestros instrumentos. Y nos fuimos a una aldea, más abajo del valle, un poquito más abajo. Y en esa aldea hubo una plazuela en el medio y nosotros, inocentemente, sacamos nuestros instrumentos y empezamos a tocar lo que hemos aprendido ahí arriba en la población, ese del country. Well, I walk every morning. Qué desastre, ¿no? ¿Y qué nos decían que había allí? Hablaban de high school. Ah, exacto, de high school. Sí, de música, sí, un poquito. Sí, música de instituto, de universidad. De modo que yo pensé, voy a ver qué se puede poner. Y mientras que él se fue a buscar lo que es esa música del high school que hay, yo hablé con alguna gente que hubo ahí en la aldea, en la plaza, y nos dijeron que no, es de country, todo eso es música más culta, para gente sentarse, ¿no? Pero ahí es que es una música para la juventud que baila, y por eso se llama high school, que es música del instituto, de universidad, y que tiene mucho más ritmo, que más alegre. ¡Una guitarra de plástico! ¡Tío, te han engañado, ¿no? ¿Qué va, qué va? Esto es una guitarra eléctrica. ¿Cómo? ¿Qué es eso eléctrica? Eléctrica. Y yo, una eléctrica, porque va a enchufar, pues enchufa a esta caja que se llama amplificador y da un poquito de más allá. ¿Cuándo? ¿Sí lo ves? Con cable. Y además, mira, tengo aquí un micrófono. ¿Qué es? ¿Ese parece una banana o un...? Para no tener que pegar tantas voces. Ah,
Entonces ya no tienes que gritar cantando. No, ya no. Ah, no. Y además mira cómo suena la guitarra. ¡Oh, qué maravilla, eh! Sin esfuerzo. Exactamente. Ja, qué bonito, eh. Y yo, bueno, vamos a tocar. No. Tú tienes que tocar. Ahora le puedes meter un bombo. ¿Un bombo? Como ese cacharro que está ahí. Ah, este. Vale. Entonces voy a tocar, ¿no? Así no. Así va a ser muy difícil, que yo. Yo creo que es mejor que lo toque con el pedal. Ah, con el pedal. Sí. Vale. Vamos a ver. El pedal se llama pedal porque se toca con el pie. Ah. Así. Así. Exactamente, así. Ah, voy a verlo. Pero aquí hay un opuesto, tío, que es fantástico. Ah, pero esto tengo que ponerlo aquí, ¿no? Exactamente. Y ya te olvidas de la escobilla. ¿Y esto qué es esto? Eso es un platillo de corte. ¿Corte? ¿Para cortarse la mano? No, hombre, no, para cuando haga el ritmo, ese cambia el ritmo. Pero te hace falta también, para seguir el ritmo, un par de platillos, como los de la banda. ¿Pero cómo voy a tocarlo? Mira, por allí hay otro parecido. Y además tiene el mismo sistema que el pedal. Ah, también un pedal. Pedaleando, haciendo música, ¿no? Exactamente, sí, como si fuese un ciclista. A ver. ¿Qué es esta cosa que se han inventado? Y además, en vez de escobilla, te voy a dar dos palos. Ah. Bueno, te lo voy a prestar. Ah, esto. A ver, ¿qué pasa con esto? Sentarse, que esté muy bonito. Pero esto es muy difícil, ¿eh? Yo necesito un profesor para aprender esto. Claro, porque eso es lo que tenemos que hacer. ¿Y tú? Tú tampoco, ¿no? Claro, yo tengo que también aprender a tocar esto. Y así, durante un año, tuvimos que aprender con esos instrumentos nuevos y a tocar lo que es el high school. Y la aldea tampoco era un sitio de ensueño, ¿no? Bueno. Que hemos pensado, bueno, nos vamos a otro sitio, más cuesta para abajo, más dirección del valle. Sí, y llegamos a un pueblito. A un pueblito. Y además ese pueblito está de fiestas, hemos pensado, bueno, vale, si está de fiesta... Aquí triunfamos, vamos, aquí seguro que triunfamos. Sí, sí, ahí vamos a triunfar con esta música de baile, con esta música de baile del high school, que hemos aprendido en la aldeita. Y todo esto que sea, aquí no se lleva ya, pero nosotros queremos tener más libertad, queremos realmente de bailar así, moviéndonos a la cadera. ¿Qué? ¿Pero qué visto ahora con lo mismo, no? Tranquila, porque ahora me han dicho otras cosas. Mira, ahora para empezar, me han dicho que puedo utilizar un pedal de distorsión. Ah, ¿también un pedal como yo? Sí, no, pero este es para darle más fuerte. Mira, mira cómo suena esto ahora. Ese es otro y además, sonido. Ahora toco con púa. Para pincharte, ¿no? No, con
esto como si fuese una olla, para poder tocar mejor. Pero yo creo que a ti te falta ahí algo, David. Ah. Tú le tienes que poner otro bombo, pero de pie. Ah, un bombo de pie. Uh-huh. Voy a ver si encuentro algo aquí que he visto en el tesón ahí. Ese es bueno. Esto es muy bueno, ¿eh? Exactamente. Y yo creo que tenías que ponerle también otro platillo, pero en vez de corte, otro, uno más grande. Eso sería una sartén. Así, ah, es muy huevo, chico, es verdad. Búscate como si fuese una paellera o algo así. Ah, ahí. Ah. Ay, ay, ay. ¿Qué es esto, no? Muy bien. A ver cómo se toca ahora, ¿eh? Bueno, ahí ya suena de otra manera, ¿no? Uh-huh. Y lo de siempre, un profesor. Pero es un año, es duro de aprender el rock and roll, porque ese ya no es tan simple de pum, 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 sino me ha movido. Para que la gente también tenga la cadera, que la gente se alegre en la mente. Pero claro, en el pueblo tenía un barbero, lo conocía ya todo, y él me dijo que no. Y además pagaron casi nada al final, y me dijo no vamos, queremos ver realmente donde se toca música, donde hay los músicos. A la ciudad, una pequeña ciudad que había un poquito más abajo. Sí. Pero ya hablamos con un carrito con burro, ¿eh? Sí, porque si hablamos así, ¿no? Y luego de siempre llegamos allí y tocamos en un bar un poquito más grande. Sí, en un bar más grande. Sí. Que tenía una barra fantástica, algunas lucecitas, ¿no? Una bola de cristal. Sí, esta. Roja, sí. Porque la gente que baila no ve. Entonces, y nosotros empezamos a tocar lo que hemos aprendido ahí arriba. Lo del rock and roll ese. También han dicho que no, que esa música no vale, que es que vaya la vida de un músico, lo duro que es, siempre tiene que estar al último, si no sabes a dónde vas y la gente te echa. Y pues lo mismo haciendo, digo, pues yo voy a ver ese cuento por ahí, ¿no? Y yo, con la dueña del bar, que era un poquito más comprensivo con nuestros músicos y nuestras ansiedades y todo, y ella me explicó que los que toca ahí en esa pequeña ciudad es el beat. ¿El beat? ¿Qué es esto? De nada, el beat viene del inglés y es golpe. Es una música mucho más dura, que más golpes y el ritmo está más marcado que el rock and roll. Y además, la gente ya no quiere bailar así, sino en el beat. La gente se queda parado casi, solamente se mueve un poquito la cadera. ¿Pero buena qué? Háblate al menino una rota, ¿no? Es buenísimo, tío. Esto es una guitarra psicodélica. Ah, psicodélica. Con pastillas de doble bobina, esto ya es la caña. ¿Cómo funciona esto, tío? Es gente del beat, de la ciudad, hay que ver, ¿eh? Mira, tú simplemente escucha cómo suena esto. ¡Wow! Pero ese suena casi como un coro de trompeta.
no vale, Tú con ese instrumento, yo con... Métele más tambores, será más tambores. Ahí tiene sitio tú para meterle tambores, timbales y toda la cosa. Ah, vale. Bueno, menos mal que ya era una ciudad que tenía tiendas y hubo una tienda musical y me fui a encontrar tambores. Mira lo que he encontrado, tío. Dos cacerolas más para la batería. Sí, sí, ahora ese tiene otra pinta, Ese también tiene otro sonido, no solamente tú con tus pedales y todo esto. Dios, que... Vamos a poner eso también así. Y este tiene otra pinta. Pero no, no estoy contento, tío. ¿Por qué? Tú tienes una guitarra de diseño y yo, este no diseño, este normalito. Pues de la tienda. Allí tienen que tener algo raro seguro. A ver si encuentro algo por ahí. Mira, un platillo de diseño, tío, con agujeros y todo, tan roto como tu guitarra. Una pellera rota. Voy a ponerlo aquí. Por ahí se le va la ropa, ¿no? Y ahora sí, ahora tiene pinta de batería de verdad, de ese del vídeo. Wow. Y lo de siempre, tuvimos que aprender a tocar el beat. Y cómo partir el ritmo para que sea más duro todavía. A mí es medio duro, Sí, además hay trabajando. Pero luego hemos pensado que ya sabemos todo y vamos a la capital, a la gran capital. Uh-huh. Por fin. Han dicho que ahí sí los músicos no viven mal, que son buenos. Y así había una sala de conciertos. Una sala con un sitio dedicado a hacer conciertos. Sí, solamente conciertos, una sala que no hacía nada más que conciertos. Y nos contrataron por una noche de prueba. Uh-huh. Y nos fuimos ahí a tocar lo que hemos aprendido del beat ese. Ay, además me han dicho otra cosa que el beat se tocaba con el pelo largo. Sí, el pelo largo me han dicho que el beat se toca con pelo largo. Habéis que todavía no me ha crecido, ¿no? Y además me han dicho que la baqueta hay que cogerla de otra manera, ¿no? Claro, la baqueta ahora la coge como si fuese a pegar palo, como si fuese a pegar golpe. Ah, claro. Por eso es lo del beat. Claro, golpear. Y así fuimos a tocar en ese sala de la capital. 1, 2, 3, 4. Sentimiento musical. Y entonces fue cuando nos hablaron del blues.
Sí, vino un tío, Robert James Jr. Sí. Y él nos ha dicho que en los centros de las ciudades no hay un alma. Para encontrar el alma de la música rock y todo eso, hay que irse a los suburbios. A los suburbios, y allí había un montón de gente que tocaba blues. Y eso ya fue, la verdad es que esa época se fue muy chula. Porque en vez de tener que estar con un profesor, pum, 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 en realidad lo que hacíamos era estar toda la noche tocando con esta gente. Sí, en garitos, en salas chicas, y tocando, pero horas y horas hasta las 8, las 10 de la madrugada, y tocando blues. Y además, el blues, han dicho que no, hay que cambiar los instrumentos, si no se puede tocar con cualquier instrumento, porque es solamente un esquema musical, que son, ¿cómo era esto? Cuatro compases de estrofa. Sí. Y cuatro estribillos, ¿no? Sí, cuatro y cuatro, doce. Es casi como un sevillano, que también tiene su estructura fija, pero en el blues tú puedes improvisar lo que sea como nosotros, horas y horas y horas. Exactamente. Y después de medio año, por caritas y todo eso, por fin fuimos otra vez a una sala, un poquito más céntrica, no del centro total, y tocamos un blues, que hemos aprendido.
fuera que la gente ahí en esa sala también aplaudieron algo. Pero nos han dicho que aunque la música no está mal, lo que pasa es que los instrumentos están desfasados. Sí, que estaban ya desfasados un poquito, que querían algo más moderno, más... Sí, algo... No sé, evolución de instrumentos y... Más botones, más lucecitas, cosas de esas. Sí. Y yo digo, pues voy a ver qué se cuente, vamos. Es que es un poquito duro, tú tienes buenos instrumentos y de repente viene una revolución tecnológica o algo así y todo eso ya no vale. Te ponen cacharros nuevos con cosas, ¿cómo se llamaba esto? Algo de in matemática, info, no sé. Una cosa de esas raras, ¿no? Creo que tiene que ver también con computador, no sé cómo se llamaba esto. Que era un mundo para nosotros de la alta montaña, no lo hemos entendido. Y preguntando y preguntando. Te han vendido la misma guitarra desde el principio, tío. Oh, no, te han engañado. Oh, ¿y este moderno? No, a ver, no. Es que esta guitarra, además de eléctrica, es electrónica. ¿El qué? Electrónica. 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 ¿Y qué es esto? ¿Tú te acuerdas de la primera guitarra que tuvimos? ¿La sí, acústica? Esa es la acústica, la de, pues mira, del country. De... Está aquí metida. ¿Dónde está metido? ¿Dónde? Está aquí, mira, esta pastilla, con esta pastilla tiene aquí la guitarra acústica. ¿Con esta pastilla? Sí, con esta pastilla, pero es que además también tiene la del high school. ¿Dónde se ha metido esta? Está todo aquí metido. Ah, ¿todo ahí? Es que es electrónico. ¿Electrónico? Pero es que además, la pastilla de doble bobina, pues también está aquí, mira. Así ya no tienes que comprar otra guitarra, ¿no? No, pero esta tengo para un montón de cosas. Con una tengo bastante, ¿eh? Además, hay un instrumento hindú que se llama sitar, que también está aquí. Mira. Vaya barbaridad esto, ¿eh? Hola, ¿eh? Ah, pero esta vez yo también me fui para ver lo que hay ahí, ¿eh? Que no siempre tú vas con la tuya, ¿eh, tío? Se han picado las tiendas. Te vas a flipar ahora, ¿eh? Vaya, entonces, a ver, tú piensas que tú eres el listo, ¿no? Hombre. Mira lo que encontré yo, ¿eh? ¿Una caja de galletas? Mira esto, ¿eh? ¿Esto qué es? Esto. ¿Tú te acuerdas de tu instrumento? El comero. Está también aquí dentro, ¿eh? Está bien. ¿Y te acuerdas de mi tambor? Sí. También aquí dentro, electrónica. Y más cosas, ¿eh? Casi como un guitarreo de esas cosas, ¿no? Casi. Pero no se acabó ahí, ¿eh? Teléfono. Oye. Tráfico, de nuevo. Sí, esto, ¿eh? Es increíble lo que hay, ¿eh? Con ese instrumento. Y lo curioso es que en la capital la gente ha empezado a hablar de nosotros dos como grupo de culto, no de inculto, sino de culto. Y un día viene un tío de la televisión y ha dicho, vamos a grabar con ustedes algo en el plató o cosas así, como se llamaba esto, y nos preguntaron por nuestra historia y si tocamos algo para esa gente. Hemos dicho que... Y decidimos tocar un poquito de todo lo que habíamos aprendido por el camino. Come to me.
la televisión. Sí. ¿Por qué? Pues ya nos dijeron que sí, que todo muy bien, muy bonito, mucha alma, mucho todo, pero que yo estaba viendo las televisiones. ¿Y por qué no tocábamos canciones propias? Sí. Pero ya no nos cogieron. Ahí tenemos una preparada, porque no solamente canción propia, sino en un idioma que no es el inglés. Exactamente. Y además, una canción que hablaba de nuestra sierra, y de la ecología, y de muchas cosas. Estaban también bastante contentos con nosotros, nos pagaron muy bien, realmente, lo hemos conseguido en la ciudad, pero una cosa es la vida en la ciudad, que es muy estresante, y como nosotros somos... Interesante, ¿no? Estresante. Sí, estresante, es que
Y nuestro cortijo, ¿qué pasó con este? Y un poquito la añoranza, la saudade, ¿cómo se llama esto? Así decidimos coger el dinero, nuestras mochilas. Nuestros instrumentos antiguos que tanto nos gustaron. Y los nuevos. Y volver al cortijo. Y nos fuimos al cortijo otra vez. Y además tenemos, antes que anochece, tenemos que llegar a la aldea más arriba, ¿no? Sí. Para dormir ahí algo. Bueno.